Cuscús con langostinos. Para empezar esta recetona, quitaremos las cabezas a los langostinos para sacarles todo su jugo. Ponemos estas cabezas en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra y una hojita de laurel. Y le damos candela. Cuando estén doraditas, chafamos las cabezas para exprimirlas muy bien y que no quede dentro ni una gota de su jugo. Retiramos las cabezas y volvemos a poner al fuego. Ahora vamos preparando el material del sofrito. Cortamos menuditas las verduras y hortalizas, cebolla, pimiento, zanahoria y un par de dientes de ajo. Lo ponemos todo en la sartén donde hemos cocinado las cabezas de los langostinos, vamos removiendo y cocinando. Cortamos el tomate, también muy pequeñito, y lo agregamos al sofrito removiendo de nuevo para mezclar bien. Tapamos con papel de horno y con la tapadera de la cazuela y cocinamos a fuego medio. Cuando esté cocinado, vertemos el cuscús y el caldo muy caliente y mezclamos todo muy bien. Pelamos los langostinos y los ponemos encima del guiso. Volvemos a tapar con nuestro tajín improvisado a base de un papel de horno y la tapadera. Subimos a fuego medio y cocinamos durante unos 5 minutos. Es el momento de hacer la ajonesa verde. Ponemos en el vaso de la batidora la leche, el aceite de girasol, un diente de ajo y una pizca de sal. Emulsionamos y vamos añadiendo a hilo fino el aceite de oliva virgen extra hasta que nos quede una ajonesa bien dura. Es el momento de agregar las espinacas hasta que tengan un color como el del increíble Hulk, más o menos. Para servir pondremos unos trazos de nuestra ajonesa verde, cilantro fresco, unos tomatitos cherry en rodajas y presentamos como si fuese un arrocito. Vaya pintaza, ¿verdad? ¡Que aproveche!